¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo un nuevo trucazo, un nuevo glitch para eliminar todos los Pokémon que quieras de un plumazo. Como bien sabéis, hace poco, unos días, os subí el vídeo de cómo clonar con el glitch de menú y toda la historia. Pero claro, ahora os habéis puesto todos a clonar como perros y queréis borrar Pokémon. Pues tranquilos, porque hay una manera que es efectiva, ¿no? Lo siguiente, lo mejor es que ahora vamos a poder movernos con el glitch de clonación, con el glitch de menú, perdón. Nos vamos a poder meter dentro del centro Pokémon y así, al pulsar el botón Y para llegar a multiselección, no se buguea el juego, lo cual pues se agradece, la verdad. Así que nada, vamos a ello, pero importante, chicos, ved el vídeo entero, ¿vale? Por favor, que luego vienen los lamentos. ¡Ay, que no lo he visto entero! ¡Ay, que no me he enterado! Míralo despacio y tranquilo. Me pongo los cascos y os lo voy a enseñar, chicos. Primer paso, venir a la ruta 211, que esa es la que está a la izquierda de Pueblo Kaelestis, ¿vale? Venimos hasta esta roca de aquí porque vamos a utilizar el nuevo menú glitch, que es el de fuerza. Pero bueno, pues si tú no lo sabías y no lo has visto nunca, pues lo aprendes ahora, no te preocupes. Tienes que tener preparado el Pokéreloj con los movimientos ocultos, porque lo que vamos a hacer es desplazar esta roca a la vez que abrimos el menú de los movimientos ocultos. Así se buguea el juego. Vale, pues entonces activamos fuerza, que yo ya la tengo activada por lo que veo, perfecto. Y vamos a hacerlo como lo hicimos la otra vez, pero esta vez utilizando la cruceta, ¿de acuerdo? Vamos a pulsar el botón de izquierda a la vez que el botón R. Así que, una, dos. Ahí está, creo que me ha salido bien. Entramos en el menú del vuelo y nos desplazamos hacia donde estábamos moviendo la roca. ¿Lo habéis oído? ¿Habéis oído que se ha desplazado la roca? Eso es que ha salido perfecto. Ahora tenemos que hacer la parte de volar a una ciudad, que muchos habéis tenido problemas con esto. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo en un timing exacto, ¿vale? Os voy a enseñar qué es lo que os puede pasar si lo hacéis despacio. Si yo lo hago despacio y cojo, le pulso primero la A, espero demasiado y le doy a la X, no te va a dejar volar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque te va a abrir el menú de Pokémon. Y esto es lo que no queremos, ¿vale? Y se buguea. Entonces, lo que tenemos que hacer es a la A y a la X medio segundo después, pero antes de que aparezca la cajita con las opciones de sí o no. Es decir, mirad, le doy a la A y a la X. ¿Ha salido antes la cajita? Pues entonces ahora si le doy así, vamos a volar con el menú glitch bugueado, básicamente. Espero que con esto haya solucionado a todos aquellos que tenéis problemas con el menú glitch, ¿vale? Ya está. Una vez hecho esto, fijaos que no nos podemos mover con el menú roto, ¿vale? Pero hay una forma de activar el movimiento y es la siguiente. Vamos a Pokémon, vamos a ir a los datos de cualquier Pokémon y vamos a pulsar una secuencia de botones que va a volver a romper el juego. Esto es increíble, ¿vale? Vamos a pulsar la A, luego la I y luego la I otra vez, ¿vale? Con la A, si os fijáis, abajo a la derecha, vamos a lo que sería darle un objeto a un Pokémon. En mitad de ese momento, en cuanto le hemos dado la A, le vamos a dar a la I para abrir el menú de comunicaciones y luego otra vez a la I para cerrarlo. Esto va a romper absolutamente todo, o sea, vais a flipar y hay que hacerlo rápido, ¿vale? Así que le vamos a dar A y I. Creo que le he dado bien, ¿no? ¿Habéis visto que ha parpadeado? Espero haberlo hecho bien. Si no lo he hecho bien, lo recuperamos. Le doy a la B. Fijaos, lo he hecho bien. Si yo, estando en el menú de objetos, le doy a la B y volvemos al mundo real, digamos, sin pasar por el menú, sin pasar por ninguno de los sitios donde hemos estado, es que lo he hecho bien. Y os preguntaréis, ¿pero qué has hecho bien si ahora no tienes menú? Tranquilos, vamos dentro del centro Pokémon y vais a ver lo que va a pasar. Según entras al centro Pokémon, te abre otra vez el menú, o sea, esto está más roto que yo que sé qué. Entonces, ahora ya sí que podemos darle a la B tranquilamente y tenemos el menú glitch, pero dentro del centro Pokémon. De manera que nosotros pulsamos la I y no te abre el menú de comunicación, ¿de acuerdo? Así que eso es que estamos mucho mejor. Vale, entramos al menú de Pokémon, os voy a enseñar a borrar cajas, ¿vale? Le damos a la R, entramos a las cajas. Y fijaos que yo tengo aquí una caja llena de Palkias y Dialgas Shinies súper guapos. De hecho, os los voy a enseñar porque me apetece. Dialga Shiny, Palkia Shiny y Dialga Shiny. Guapísimos, preciosos, maravillosos. Que si alguna vez los queréis, pues os metéis en el en el servidor de Discord y yo os los comparto, tranquilos. Vale, y tengo la caja 8, la caja 9 y la caja 10 llena de Palkias y Dialgas. Y yo no quiero tantos, así que voy a borrar una de estas cajas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a ir a multiselección, que ahora podemos ir tranquilamente sin que se buguee. Seleccionamos la caja completa y le damos y nos vamos a una caja que esté vacía, ¿vale? Nos vamos a la caja número 11, por ejemplo, ¿vale? De la 8 a la 11. Importante quedaros con esto. Ahora, estando con todos seleccionados encima de la caja, pero sin soltarlos, abrimos otro menú
y nos vamos a Pokémon, nos vamos a cajas, y ahora tenemos que ir a donde las cajas para cambiar de posición algunas. ¿Cuál vamos a cambiar? Pues vamos a ver la que queremos... La que vamos a borrar es la que hemos cogido, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar otra que tenga Pokémon, por ejemplo, esta, que es la... No lo veo, tío, porque estoy en medio. ¿Por qué estoy siempre en medio? Me muevo. Vale, la 9, perfecto. Pues cambiamos la 9 por la 11, que es donde vamos a poner los Pokémon. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que los elementos de la 8, que es la que yo he cogido, se van a venir a la 11, pero como en la 11 están los que yo voy a poner de aquí, de la 9, van a desaparecer, ¿de acuerdo? Así que yo las cambio, le doy a la B, le doy a la B, otra vez a la B, otra vez a la B, y aquí dropeo a los Pokémon. Y en el momento que dropeo, ¿os dais cuenta de que ha cambiado la caja? Ahora es la caja 9, pues la caja 8 ya no tiene Pokémon. De hecho, voy a dar a la B. ¡No! ¡No, la bugueada! Se me ha bugueado. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Perdón, perdón, perdón. A ver, se me ha bugueado, pero porque lo he hecho mal. Una vez dropeas los Pokémon en la caja destino, tienes que darle a la B, salir de ese menú y volver a las cajas. Una vez hecho esto, ya está todo bien. No se te va a buguear ni nada. Y entonces te puedes volver a la caja anterior. Como bien sabéis, hemos cambiado la 9 por la 11. Por tanto, estamos en la 11 ahora mismo, ¿vale? Bueno, aunque ponga 9, las hemos cambiado. Aquí estamos en la 10. Aquí estamos en la 9, que era la 11, que estaba vacía. Y aquí está la 8, que está vacía. Nos la hemos fulminado entera. ¡Perfecto! Vale, vamos a borrar otra más, ¿vale? Vamos a borrar la 10, por ejemplo. Entonces, vamos a multiselección. Seleccionamos toda la caja. Y nos vamos a una caja que esté vacía. Por ejemplo, la 11, ¿vale? Aquí, sin soltar, abrimos otro menú. Nos vamos a las cajas otra vez. Y estando en las cajas, solamente tenemos que cambiar una caja que esté llena por la número... 10 era, ¿no? No, la 11, perdón. Entonces cambiamos por esta misma, la 9. ¿Cuál era la que hemos cogido? Hemos cogido la 10, ¿verdad? Vale, pues cambiamos la 9 por la 11. ¡Pum! Le damos a la B, le damos a la B, le damos a la B, a la B. Dropeamos, ¡pum! Nos cambia la 11 por la 9 otra vez. Y ahora le damos a la B para que no se buguee. Volvemos a las cajas. Y como veis, la 9 está llena, la 10 está vacía, la 11 está vacía y la 8 está vacía. Nos acabamos de fulminar dos cajas enteras en un segundo. Es así de sencillo. Espero que no os haya liado con el tema de los números 8, 9, 11. Es muy sencillo. Así que nada más, compañeros. Espero que os haya gustado este increíble glitch, truco maravilloso. O sea, os he traído el menú glitch en su máxima expresión. Y ya está. Espero que os salga fantástico y nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un like, perros. Chao. Chao.